Pues nada, con la novedad de que con la novedad, ya estamos en Sonora. Sonora, como la canción que dice: en un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño. De pronto vi una señora con unos ojazos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a Los Mochis, le di muy buenos modales, le dije de dónde era, me contestó que de Nogales, que iba para Magdalena. Miren, muchachos, nos acaba de pasar de todo. Venimos de la sierra. No, no, si ustedes vieran todo, no se alcancen a ver allá al lado de ese árbol. Esa es la sierra de Chihuahua. Nos acaban de detener la policía de la Colorada con pinches armas, con armas así largas como si fuéramos unas pinches metralletas. Y desde que pasamos se nos quedaron viendo y nos siguieron. Aquí tengo el video en la GoPro. Los grabé. Los grabé, al rato voy a subir el video. No hubo realmente abuso de autoridad ni nada, pero con esa GoPro que traigo, vengo grabando. Pues, ¿qué creen que nos pasó? Oigan, el bizcocho hizo pues un movimiento que le abre la gasolina al doble al carburador para que en las subidas pues tenga más inyección y dé más power y pudiéramos subir la sierra. Pero se le olvidó cerrarle eso. Y la pinche camioneta consume el doble de gasolina. Traemos un garrafón de reserva que son 5 litros que cargamos siempre. Pues se las echamos aquí atrás como unos 35-40 kilómetros. Y decía, próxima gas station, 50 kilómetros. Chingada, me faltaban 10. Y entonces, pues aquí el disco se fue en un tráiler ahorita. Y yo dije, voy a ver si hay señal. Y sí, bendito sea Dios, sí hay. Pues miren, muchas cosas que comentarles. Primero que nada, feliz día del amor y la amistad. Yo pues no tengo a quién festejar el día del amor y la amistad. Aquí estoy en la sierra, pues sin gasolina, sin nada. Pero pues, ¿qué puedo hacer más que hacer un Facebook Live? Ya estamos en Sonora y pues me da mucho gusto, aunque sea saludarlos desde acá. Saludos, Alicia. Compartan este video, Alicia Zúñiga, que nos va a ver allá en Santa Ana de Quino, pueblo mágico de Sonora. Les voy a mostrar un poco la camioneta para que vean el desmadre que traemos. Compramos unos regalos en Chihuahua. Ahí vendrá el bizco. Estoy esperando al bizcocho que fue por la gasolina. ¿Saben? Les voy a decir algo. Le dije al bizcocho ese ratito, es que nos ha pasado de todo, oigan, ese rato. Cuando veníamos bajando la sierra, ayer la camioneta no trae buenos focos y nos la rifamos en la noche. En la noche nos la rifamos. Y le dije al bizcocho, ¿sabes qué? Me da mucho gusto hacer este viaje contigo. Ahorita que veníamos platicando, le digo, me da mucho gusto hacer el viaje contigo. ¿Sabes por qué? Porque no eres una persona delicada, eres acomedido y no estás chingando. A mí no me gusta que la gente esté chingando, que tengo hambre, que tengo frío, que estoy cansado, que tengo sed, que vamos al baño. A mí no me gusta eso. Dije, y así me gusta, que la gente no pida comida hasta que uno se pare. Que no anden chingando, que quiero ir al baño hasta que uno se pare a la gasolinera. A mí eso como me encabrona. Bueno, pues aquí está el fósil de un millón de años. Aquí traigo unos regalos. Unos huevos traemos ahí. Esta ha sido nuestra cama, nuestra casa durante estas 2 semanas. Nos hemos estado quedando en hotel también por la seguridad, porque hay un chingo de narcos, oigan. Tristemente es así. Ahorita que nos paró la policía, dice, ¿de dónde vienen? Le digo, pues, ¿de dónde? Pues, de Chihuahua. Dice, vamos a hacer una inspección. Le digo, pues, revisen si quieren. Ya, le dicen, ¿a qué se dedican? No, pues, andamos haciendo unos videos. Trabajamos por una estación de radio y pues, son patrocinadores. Y dice, bueno, ¿y qué traen algo ilegal? Le digo, pues lo único ilegal que yo pienso que traemos es un pinche fósil ahí de un millón de años. Dice, ¿fósil? Le digo, sí. Dice, a verlo. Ya que
Ya dice, bueno, sigan su camino. Ya nos dejaron, también nos pararon los soldados. Este es el fósil. Vean el motor que traemos. Se van ahorita, cuando lo vean, se van a espantar. Es que la pinche sierra es cabrona. No es como manejar. Fíjense que les voy a decir algo. Pongan atención a lo que les voy a decir. Yo ya comprobé también que en México, por decir, hay güeyes que se dedican a hacer motores. Motores chingones. Que te dicen, no, que los pistones son X, que le voy a meter un árbol de levas, que le vamos a meter tal, que tal chingadera, que dos carburadores, dos Webers, te da más potencia en las subidas, que te da más velocidad. Digo, está bien. Pinche gente nunca sale del DF, nomás andan ahí en Iztapalapa, en esa, manejando en plano. Nunca ni siquiera pueden probar sus pinches motores de 50 mil pesos o de 3 mil dólares. Mire, nosotros con un pinche motor 1600, madreado, porque ahorita cuando lo vean se van a espantar. Hemos cruzado la sierra de Chihuahua. Ahorita les voy a abrir para que vean. Y ahorita no está madreado, sino que le falta gasolina. Bueno, aquí van a ver. Vean ustedes. Con este motor hemos cruzado toda la Sierra Madre Occidental, la parte Sierra Madre Occidental, miren. Con este motorcillo, 1600. Vean ustedes, y aquí vamos para Tijuana. Entonces yo le dije al bizcocho, déjate de mamadas de que traen motores, que dos carburadores, que cromados. Esta madre hasta le ponen unos números y unas letras. No se requiere un pinche motorzazo ni tantas cosas para viajar, muchachos. Cualquier persona en Estados Unidos, cuando viera esto, se espanta, dirá, ¿qué es eso? Pues es un pinche motor. No, y si lo ven por abajo, ¿quieren verlo por abajo? Para los que se están conectando, miren. Juzguen ustedes. Venimos bajando de Chihuahua. Entonces, esa gente que trae pinches motorzazos acá. ¿Saben que he aprendido muchas cosas? Tengo hasta temas ya de choro mareador nuevos que voy a hacer cuando regrese a México. He aprendido muchas cosas en este viaje. Yo es la segunda vez que estoy aquí en Sonora. Estoy bajando la sierra de Chihuahua. Estoy haciendo un Facebook Live porque tengo internet. Vamos a llegar a un pueblo que se llama La Colorada, 12 kilómetros. Creo que ya de venir por ahí el bizcocho tiene como unos 20 minutos que se fue. 10 de ida, 10 de la comprada y 10 de regreso. Tantas cosas que uno puede hacer. Miren, hemos visto cosas bien bonitas. Vimos allá en Querétaro unos superhoteles. Formas de hacer negocio. Real de 14, San Luis Potosí, otra cosa. Acá para Coahuila hay un lugar que se llama Viesca. Qué lugar tan más chingón, oigan. Nunca había estado en ese pueblo y estoy sorprendido de Viesca. No, la sierra de Chihuahua es impresionante. También gracias a la gente que ha estado mandando un dinero. Yo lo he estado entregando y estoy ahí poniendo los videos y dando los créditos. Les agradezco mucho también por todo eso. Y bueno, pues nos ha ido bien. Afortunadamente nada extraordinario. Como les digo, pues aquí esperando al bizco que regrese. Me cae bien este güey, yo se lo dije hace rato, es bueno decirle a la gente lo que piensas. Como les digo, este ratito le dije, sabes, me da gusto haber hecho este viaje contigo, no sé cuál vaya a ser el final y ojalá y podamos regresar con bien, pero quiero hacerte saber que me ha agradado viajar contigo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque eres una persona sencilla. Él constantemente dice, no, hay que quedarnos en la gasolinera, pero yo, por decir, yo no le digo a él, tampoco lo estoy ahí espantando. Pero le digo, vamos a quedarnos mejor en un hotel. Le digo, ¿qué tanto son 400, 500 pesos? 20, 30 dólares. Dice, no, en la gasolinera. Pero él no sabe que la pinche sierra está permeada de narcos. Está hasta la madre de narcos. O sea, yo sé que en esta camioneta también no somos, pues así, un objetivo muy codiciado. Pero le digo, por nuestra seguridad, güey. Nuestra seguridad, o sea, déjate que nos roben las cosas. Que nos vayan a hacer algo. Una pinche madriza. Un levantón. Entonces, yo le digo a él que nos quedemos en un hotelillo. Y también allá en Krill, en la sierra, pues nos hemos quedado también en hotel por el friazo. Pinche frío, cabrón.
cabrón, menos cero. Y le digo, ¿para qué vamos a estar sufriendo si tenemos dinero? O sea, si uno no tiene dinero, voy de acuerdo. Le digo, pero esto es cuando se ofrezca, güey. No pienses que es la regla, no es a huevo, no es una manda. No es no es una manda que estamos pagando. Le digo, esto es si se puede usar, vean el desmadre que traemos. Ya también voy a arreglar esta camioneta. Cuando regrese ya le vi todas las cosas que tiene. Vamos a esperar al Visco, creo que ya viene por ahí. Voy a leer sus saludos. Ah, sí, para terminar la historia del Visco. Le dije, ¿sabes qué? Me gustó hacer este viaje contigo. Bueno, me está gustando, no lo hemos terminado. Estamos en Sonora, vamos a subir hasta Nogales. Y después vamos a pegarle hacia Mexicali para Tijuana. Con esta camioneta. La gente dice, ¿a poco con esa chingadera han llegado hasta acá? Le digo, pues no, ¿no está viendo? Y cuando ven las placas de México, la gente se sorprende. Y como les estaba diciendo, la gente trae unos pinches motorzazos, traen unos carrazos. Yo ya muchas cosas ya las aprendí. Le digo al bizcocho, esa gente que trae pinches carrazos, que trae tanto pinche adorno, en su pinche vida salen del DF. Lo más lejos que han llegado es a Cuernavaca o a Pachuca. Si acaso Acapulco y eso por la pinche pista. Pero ¿qué van a saber de sufrir, qué van a saber de sierra, qué van a saber de narcos, qué van a saber de hambre, de frío, qué van a saber? Nunca han salido. Es como los pinches youtubers que hacen sus videos ahí sentados en la sala de su casa, en un escritorio. ¿Qué contenido puede ofrecer un pinche youtuber haciendo videos ahí en su pinche casa, robándose videos ajenos y dando una opinión como si fuera un crítico, un analista? Es una pendejada. Para conocer la vida hay que salir a vivirla, hay que salir a enfrentar. No íbamos a entrar nosotros para la sierra, porque en Cuauhtémoc, no, toda la gente nos decía, en el Walmart estamos comiendo y todo el mundo dice, no entren a la sierra, está bien cabrona, ya está bien pinche caliente, está hasta la madre de narcos, está ahorita repleto de soldados federales y narcos, se andan agarrando a pinches balaceras allá muy feas. Y yo estando así con el bizcocho le digo, ¿qué onda? Pues vamos o qué, güey, tú di, yo también no te quiero poner en la... arriesgarte, le digo, pues eres libre. Dice, vamos, pues ya estamos aquí, güey. Le digo, pues vámonos, chingue su madre. Y con esta camioneta, güey, es que en una pinche corretiza, pues nos alcanzan de volada, porque para la gente que apenas está conectando, vean este motor. No está descompuesta, se nos acabó la gasolina. Vean este motor. Vean este motor, este carburador. Es una camioneta, pero estamos demostrando que viajar no es tanto de lana ni de vehículos. Viajar, muchachos, es cuestión de huevos. Es cuestión de agarrarte y aventurarte. Y así es como puedes hacer videos. Y así es como puedes tener pláticas. Y así es como puedes decirle al mundo cómo es viajar. Tampoco digo que es la sufridera que hay que irte quedando o sufriendo. No, pero para que des opiniones de viajes tienes que ir a probar y a comerte el pinche mundo. A sufrir, a gozar, a disfrutar. En este vehículo venimos, oigan, nos ha pasado de todo. Hemos tenido 4 retenes ya. Allá en Nuevo León nos pararon los soldados. También nos ha parado la, ¿cómo se llama? Fitosanitaria, como la de agricultura. Nos ha parado la estatal, la federal, y hemos librado todo, afortunadamente. Y aquí vamos, estoy esperando al bizcocho a ver si ya baja de esa loma. Espero que baje el güey con la gasolina. Como les digo, este chavo realmente merece mi admiración, porque el güey se come lo que... O sea, si yo no como, por decir, yo cuando estoy estresado, yo cuando veníamos ayer en la pinche sierra, así era pura bajada. No, la de Jalpan de Serra son 45 minutos de bajada. Para bajar esa sierra que quedó ahí atrás, llevamos 2 días. 2 días llevamos para bajar aquella sierra que se ve, no se alcanza a ver, pero por ahí, para bajar aquella pinche sierra, a ver si me subo aquí, se ve. Llevamos 2 días y apenas salimos. Ay, allá atrás quedó. Esa es la sierra de Chihuahua. Para atravesarla llevamos 2 días, oigan, este es lo primero plano que vemos en desde el martes que entramos, martes, miércoles, no, lunes. Y no, está bien cabrón los frenos. También fíjense que para manejar o para
andar en la sierra se ocupa un vehículo que esté bien de frenos y que sepan frenar con motor. Porque si no, se les van a calentar los frenos y se van a terminar haciendo calabaza. Tienes la cara de malandrín, dice Bulmaro. Jesse, saludos. Te sacaron los piojos, los de la Ahí viene el bizcocho. Ya ese carro me... Se oye como que viene el bizcocho. ¿Y saben qué les está diciendo el bizcocho? Que el güey, si yo no como, él no come. Por decir, yo cuando me estreso o vengo así, pues más bien vengo yo concentrado, yo vengo en mi pedo. Y si yo no digo vamos a comer, él no pide comida. Ojalá y ese sea primeramente Dios. Falta que se me acabe la pila y yo aquí en el pinche desierto de Sonora. Vamos a leer los comentarios mientras viene este güey. Julio, saludos Luis. Feliz día del amor y la amistad para todos, muchachos. Saludos Darcy Cabello. Saludos para el Islú, que vende sabritas el cabrón. Un saludo a Matamoros, Tamaulipas. Por ahí dice Omar. Que Dios lo bendiga a todos. Victorino, saludos. Estoy esperando para que vean cuando venga el bizcocho. Les digo que... Le digo, ¿sabes qué? Me cae bien de ti que eres, no eres delicado y que no hablas mucho. A mí no me gusta la gente que habla mucho. Siento que desperdician las palabras. Oh, my God. Te dejaron ahí botado, dice por ahí. No, si se ve el culero, pues aquí me voy a quedar. No tengo ganas. No, pues ahorita llamo una grúa. Si se ve el cabrón, pues ya. Es que miren, nuestro marcador de gas ya a lo mejor lo quitamos. Vamos ahorita en Hermosillo, precisamente vamos a comprar el marcador de gas. ¿Cómo se llama? No tenemos. Ahora sí, ahí viene el güey. Saludos a Mataulipas. ¿Cuánto tiempo proyectas llegar a Tijuana? Vamos a llegar a Tijuana el fin de semana. Hoy es jueves. Hoy llegamos en la noche en Santana de Quino. No, bueno, más bien mañana será viernes. De ahí para Mexicali, sábado, domingo. El lunes vamos a estar en Tijuana. Ahí voy a ver a Daniela Guevara, que vamos a hablar con ella. Va a cruzar de San Diego para acá. Voy a hacer un Facebook Live con Daniela Guevara. Voy a volver a agradecerles a mis patrocinadores, porque ahí realmente empieza el viaje. Dirán, ¿y todo este pedo qué ha sido? Pues es para subir, para empezar el viaje, porque el viaje simbólicamente empieza en Tijuana. Pues ya lo empezamos desde México, pero la idea es empezar desde Tijuana, tocar la frontera de los gabachos y decir, miren, este viaje es de todos. También yo, como le estaba diciendo, creo que a Monse, o no sé a quién le dije, una ruca, creo que a Monse o no sé a quién, le dije, algún día la vida nos dará la oportunidad de vernos, por puro cuestión de tiempo. Acuérdense de esto que les dije, acuérdense de un 14 de febrero, dirán, una vez un güey, un 14 de febrero 2019 dijo algo que después se cumplió. Yo les voy a decir algo, a ustedes que están viendo este video, en Estados Unidos o en México, es cuestión de tiempo, por las razones que sean, para que ustedes arreglen sus papeles. Por la razón que sea, por visa U, por amnistía, por humanitaria, por cualquier pinche razón. Pero ustedes van a arreglar sus papeles. Es cuestión de tiempo. No se puede vivir toda la vida así. Y yo también digo, es cuestión de tiempo para que uno arregle sus papeles y nos saludemos. Yo tengo esa esperanza y pienso que así va a ser. Yo les agradezco mucho por todo lo que hemos compartido en Radio Mojarra y espero que esta nueva temporada que viene hagamos cosas chingonas. Yo ya aprendí muchas cosas a valorar tantas cosas. Este viaje también, yo lo hago también por mí, para valorar lo que se tiene, una cama caliente, como les digo,
pues una cocina, pues ir uno, yo me gusta mucho cocinar y aquí pues uno no tiene sus cosas, su tabla para picar, sus trastes, su estufa, en un pinche sartén uno hace de todo, pero no se valora porque se tiene. La pinche gente le hace falta sufrir. Como le digo, la gente está, decía el bizcocho ayer, dice, pinche gente es muy falsa. Digo, ¿por qué dice eso? Dice, pues ahí en el Face la gente pone puras mamadas. Él casi no checa mucho el Face. Anda en el Face porque yo le digo que tiene que estar compartiendo. E incluso él está haciendo los resúmenes de cada estado. Le digo, tú escribe en tus palabras qué vivimos en Coahuila, qué vivimos en San Luis, qué vivimos en Chihuahua, en tus palabras. Y él está haciendo una pequeña redacción porque es un maestro y no tiene faltas de ortografía. Yo tengo faltas de ortografía espantosas. Dice, la gente es muy falsa en Face. Le digo, ¿por qué dices eso? Dice, pues pinche gente como que se presenta, como que es feliz. Le digo, ¿qué más? Yo lo dejo que diga. Le digo, ¿qué más ves en el Face, Bisco? Dice, pues como que tienen mucho dinero, como que están muy, muy a gusto, como que tienen todo, como que son muy felices, ¿no? Pero no, yo los conozco, dice, yo sé de esa gente y no. Habla de sus compañeros maestros, le digo, porque el Facebook es pura pinche apariencia. O sea, en Facebook uno postea lo mejor, uno postea que tiene lana, uno postea que es feliz, que es saludable, que va al gimnasio, que tiene dinero, que ha viajado. Pero uno no postea sus pinches inseguridades, sus frustraciones, sus miedos. Como les decía, uno, hay gente que tienen o tenemos una pinche vida tan miserable que cuando llegamos a nuestra casa no tenemos ni ganas de masturbarnos. Pero eso no lo posteamos en Facebook. Nomás posteamos lo chingón. Samuel Teniente, saludos, mi Semio. Saludos cordiales, maestro Bizcocho. Espérense, no se vayan para recibir a este güey con palmas, que es la tercera vez que se lanza el güey por gasolina. Yo a él le vengo pagando. Miren, les voy a explicar. Para la gente que me... Ayer yo venía con él y le conté una historia. Es que el güey dice, oye, güey, no acaba la pinche sierra. Dice, salen más montes y más montes. Desde que salimos a las 8 de la mañana de San Juanito. Todo el día, hasta las 7 de la noche. Manejamos 11 horas ayer. Dice, ¿por qué no se acaba la sierra? Y le digo, pues es que la pinche sierra es muy grande, güey. Y después le digo, mira, bizcocho, te voy a contar una historia. Dice, a ver, ¿qué historia me vas a contar? Le digo, mira, te voy a contar una historia. No tanto para que dejara de estar chingando, sino le dije, mira, tú vienes aquí, a mi lado vienes sentado. Nomás porque no hay señal, si no vendrías en el Face o vendrías haciendo otras cosas, escuchando música. Tú vienes sentado, cabrón. Digo, se te está pagando, o sea, tu parte de gasolina, tu parte de casetas, o sea, se te está pagando todo. Yo pago absolutamente todo. Lo que no le pago son los cigarros y pendejadas así. Pero le dije, mira, te voy a contar una historia, cabrón. La pinche gente luego cuando dicen, vámonos a Florida, vámonos para, por decir de Atlanta, vamos para Nueva York, vamos para acá. Ay, está bien lejos, son 8 o 10 horas. Le digo, pinche gente, pues van sentados. Van sentados y en carros con asiento de piel, con clima. Aquí dejen unas, güeyes, para este pinche calorón. Che madre. Que dejen aquí un seisito. Ah, sí, déjenles, cuento esta historia. Dice, es que no acaba la sierra. Dice, salen más pinches montañas y más montañas. Le digo, ni van, ni se va a acabar hoy. Ay, la vamos a acabar mañana a mediodía, güey. Todavía faltan como unos 200 kilómetros. Faltaban 130 kilómetros de sierra. Pero eso, en, o sea, 130 kilómetros de sierra son 500. Porque vas así. Hasta que llegue el bizcocho. Oh, ya me está. Gasolineras, dice ahí. Ya
Ya me está preocupando el cabrón, ya tengo rato transmitiendo y no viene. Ya me está preocupando. Déjenles terminar esta historia. Y le dije, te voy a contar una historia. Yo tuve la suerte de entrevistar a Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes. Dije, mira cabrón, cuando Nando Parrado estaba en desesperación y dijeron, ya no nos van a buscar, y escucharon en la radio, por un radio que ellos habían arreglado, escucharon que decía, se ha abandonado la búsqueda, ya no hay posibilidad. Ya no hay posibilidad de que estén vivos esos chavos. Ya se abandonó la búsqueda, dijeron en la radio de Chile. Nando Parrado y otro chavo, no creo que Antonio, subieron a la pinche montaña. Yo le estaba contando esta historia al bizcocho. Y para donde quiera que vieron, vieron blanco, blanco, blanco. Estaban en medio de los Andes. En medio de los Andes. Y entonces ayer cuando subimos hacia lo máximo de la sierra, estábamos en las cascadas de Hawaiiasi, de Basasiachi. Todo era sierra, todo, pero sierra hasta la chingada. Estamos en medio de la Sierra Madre Occidental. Dice, no se va a acabar nunca la sierra. Le digo, mira, esta historia que te cuento de Nando Parrado es así. Cuando él llegó arriba, dijo, volvió a bajar, agarró su mochila, la poca carne humana que se estaban comiendo, y se empezó a caminar. Creo que nomás 2 o 3 días le alcanzó la comida de lo que llevaba. Fueron 11. Los otros 8 días se las aventó sin comer y nomás ahí agarrando un poco de nieve. Él iba hipnotizado, iba caminando así, hipnotizado. Porque si yo dejaba de caminar, se iba a detener a morir. Yo sabía que iba hipnotizado, ya no sentía el dolor, ya no sentía el hambre, ya no sentía nada. Iba como zombie. Y llegó hasta Chile. Y después un señor de un caballo lo vio y ellos dijeron, hey, nuestros amigos en la montaña, allá están. Sus amigos se habían quedado 11 días allá. Y después él regresó en un helicóptero. Sus amigos ya también, por supuesto, no sabían si había muerto en el primer día. Ellos también ya habían perdido la esperanza, porque no sabían si iba a regresar. O sea, de hecho ya sabían que se iban a dejar morir también ahí. Pero Nando había dicho, yo me voy a morir contra la montaña. No me voy a quedar aquí. Voy a morir intentándolo. Esos son problemas. Esos son problemas. Por eso cuando la gente tiene problemas de que su teléfono se les llenó, que no tienen memoria, que no tienen likes, que su pinche carro ya no les gusta, que su trabajo no les gusta, que su vieja les pone el cuerno, que no tienen con quién festejar el Día del Amor y la Amistad, esas son mamadas. Problemas los que tuvo Nando Parrado. Ellos se enfrentaron contra la muerte y la veían de frente todos los días. Y cada día que amanecía, lo agradecían, que sabían que iba a ser el último. ¿De qué problemas hablas tú? ¿De que no tienes licencia? ¿De que vas a tener que pagar tanto de taxes? ¿Que no te regresaron $2,000 o $3,000 de taxes, de tu cheque del estado? ¿De que no te dan una visa para Estados Unidos? ¿De qué pinches problemas hablas? Nando Parrado se enfrentó a la pinche muerte en una montaña en los Andes y logró salir adelante. Entonces le dije al bizcocho, ¿y tú, güey, vienes aquí sentado a mi lado con todo pagado, con comida? Yo con cerveza en la noche siempre pasamos por unas chelas aunque sea a dormir. No nos ponemos pedos ni nada. Porque no es bueno andar pedo ahí, aunque no manejamos ni nada. Pero no es bueno emborracharse ni en hoteles, ni en camionetas. Digo, ¿de qué problemas hablas, bizcocho? ¿De que tu vieja te mandó a la chingada? ¿De que ya no trabajas en la escuela, en el magisterio? ¿De que no tienes lana? Problemas los que tuvo Nando Parrado. Y el güey dice, wow. Dice, ¿entonces ya no tengo derecho a quejarme? Digo, no, pues queja todo lo que quieras, güey. Pero antes de quejarte, acuérdate de esa historia de sobrevivientes de los Andes, güey. Ellos sí tenían problemas. No tú, cabrón.
y que agarro mi mano, pinche cachetadón. ¡Pah! Digo, ¿y esto? Para que no lo olvides. Bueno, pues aquí estoy en el desierto de Sonora. Como empecé mi Facebook Live. En un camión pasajero, de esos que van para Sonora, yo iba cansado y con sueño. De pronto, que veo una señora. Oigan, ¿vieron a la muchacha? Hemos visto también viejas muy guapas. Una muñeca que se llama Jasmine, allá en Mapimí, Durango. ¡Qué muchacha tan bonita! Venimos platicando ahí con el bizcocho. Le digo, me dan ganas de regresarme para Durango, güey. Irme a buscar a Jasmine en Mapimí, cabrón. Dice, ¿qué se me hace que te vas a quedar con la Conchis? Era la chava que estaba a su lado, una gordita. Y ayer vimos una muñeca aquí en Chihuahua. No, pero una vieja, pero vieja, güeyes. De esas mujeres donde uno se siente de este tamaño. No, no, vieja bonita. Vieja bonita. Muchacha. De unos 25 años en una gasolinera. Digo, no, esta pinche muchacha sí podría ser modelo. Y no esas pinches viejas que ahí se ponen un vestido y se pintarrajean los pinches zapatos altos y ya andan de modelos. No, pinches viejas. Nada que ver. Problema el tuyo. Ya estás alucinando. Suriel López. ¿Ya te dio miedo, mojarra? ¿Cuál miedo? El miedo, miren. El miedo que yo tengo. Lo traigo aquí en los talones. Aquí estoy en el pinche desierto de Sonora y tranquilo. Yo no sé si mi compañero hasta me abandonó. Está viendo este Facebook Live ya en alguna cantina o en algún hotel. Refrescándose yo aquí. El pedo que se hace de noche, me voy a quedar aquí. Pero no, yo me acuerdo de la historia de Nando Parrado y eso me da fuerzas para no agüitarme, aunque ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Si estamos a 10 kilómetros de la gas station, ¿por qué este cabrón no viene? O a menos que venga caminando. A ver, dejen veo. Vamos a ver. Ah, pues no se ve ni madre. Saludo para Machete USA, patrocinador de la combi de Vía México. ¡Qué tranquilidad! Es lo chingón de estos lugares. También le estaba diciendo, no, tantas cosas que he platicado con el bizcocho. Le digo, mira, güey, cómo la gente, la dinámica de la gente aquí es diferente allá. Allí en México estamos de la chingada. También eso se valora. Aunque dirán que México está muy bonito, la ciudad. No, güey, es aquí. Bonito provincia. Bonito el rancho. Miren ustedes qué tranquilidad. Me voy a callar para que escuchen. ¿Ven? No sé. Allá viene un pinche carro, ¿no? ¿Saben por qué nos quedamos sin gasolina? Porque el pinche bizcocho le movió el paso de del carburador. E hizo que tragara lo doble la pinche combi. Y nosotros corremos unas 8 o 9 horas con tanque lleno. Pues ahorita llevábamos apenas como 6. Le dije, no, pues vamos bien, güey. Sí, llegamos. Que se acaba la chingada. Ya hasta me dio hambre. Pues muchachos, no llegó este cabrón. Si posteo algo, pues ya será que aquí. No, pues ya. Ya hasta me estoy empezando a preocupar porque. Ahí viene. Como esas películas de Nuevo México de Sean Penn, ¿no? De U-Turn. Donde no se ve ni madre solo. Una camioneta hasta la chingada. Allá viene.
se ve. Bendito sea Dios. Será. Ojalá y sea, si no, pues ya. Ya se me está acabando también la pila. Ya les conté la película. ¿Quieren que les cuente otra historia del paciente inglés? ¿Quieren escuchar una historia? Digo, pues no están haciendo nada, ¿eh? Así que digan que están ocupados o que están haciendo algo. No los veo. Será. Si se para aquí, ya la hicimos. Bueno, y voy a terminar con esta, a ver si en esto llega el bizcocho. Todos, así es, yo tengo mucho tiempo, cuéntala, adelante, cuenta la historia, no te vayas, me dio miedo. Alejandro, voy a contar esta historia de amor. Es una película, pero me contaba en el Choro Mareador. Él va al día. Yo le dije, te voy a matar tus cigarros. Primeramente Dios. ¿Qué pasará? ¿Cómo quisieras estar en Tlalpan? Echándome ahí, en la chimenea, ¿no? Te la pellizcaste. La que a la combi, ve a tu rescate. No, pues llegó. Es que fíjense que también aquí unos pinches policías nos pararon. Ahí tengo un video en mi GoPro. Bien, güeyes, bien, amedrentadores. Pinches armas largas. A ver de dónde vienen. Y yo, miren, por no hacerla de pedo, porque estoy en tierra extraña, pero esas mamadas así de llegar con armas largas y todo, eso no está bien. Ya después platicamos con ellos, le digo, no, pues somos de México, venimos aquí a hacer videos, trabajamos por una estación de radio. ¿Qué radio? Le digo, no, Radio Moja. ¿Traes identificación de prensa? Le digo, no somos un medio constituido para estar diciendo, o sea, es una radio por internet que se transmite por Facebook, por TuneIn, y tenemos una red social. Dice, no, pero eres periodista. Le digo, no, no soy periodista, no, me estoy presentando como soy un ciudadano que anda recorriendo México. Si pues debes de traer una identificación, pues aquí traigo mi identificación de IFE, de mexicano, ¿no? Soy mexicano. Y los güeyes se ponen muy sabrosos, pero yo sé que estamos en medio de la pinche desierto de Sonora. Y si me pongo sabroso, van a hacer otro pinche retén adelante, van a llamar por radio y nos van a detener y nos van a estar chingando. Y yo no quiero que nos estén chingando. O sea, que nos vayan a sembrar un poco de... No, un poco, un chingo de mota, no echen unos casquillos, porque así son aquí. Tengan mucho cuidado, les voy a dar un consejo. Una cosa es colaborar y otra cosa es ser pendejo. Uno debe de ir por la vida con dos banderas. Con tres. Tu bandera, ¿quién eres? Una bandera de chingón y una bandera de pendejo. Y saber utilizarlas cuando se ofrezca. Tú debes ser sumiso, debes de ser una persona... Mira, la gente con uniforme les gusta que los adules. La gente con uniforme, alguien del custom, del Border Patrol, un policía, un servidor público uniformado, esos güeyes, lo que les llena el ego es que tú los adules, que le digas, sí, señor. Y no tienes que humillarte, ni besar los huevos, ni nada, pero hacerle saber que él es la autoridad, que él es el que manda y que tú estás dispuesto a colaborar. Pero hay una línea muy delgada entre colaborar y que te agarren de pendejo, que abusen. Yo por eso vengo grabando y digo, vamos a cooperar. Le digo, tú, el coche, no hay que ponernos sabrosos, güey, porque nos van a chingar. Los pinches soldados también son bien mamones. Entonces vamos a colaborar, sí, pues venimos de México, venimos acá. Dice, ¿qué traen? Le digo, pues no traemos nada más que un pinche fósil de 1 millón de años.